a Diario La Prensa estamos haciendo un recorrido por el sector de Río Nance, en el municipio de Choloma. Este sector aún está totalmente inundado. Podemos observar las viviendas que todavía están bajo el agua. Apenas se les ve el techo. Aquí hay cientos de familias que también pues están atrapadas. Desesperación por los vecinos, ya que no saben nada de sus familias. No tienen alimento. En este momento, miembros de las Fuerzas Armadas movilizaron uno de sus camiones para llevar el primer alimento a este sector. Algunos pobladores aprovecharon el camión pues, para trasladarse hasta sus aldeas y llegar hasta sus casas. ¿En qué sector vive usted? López Arellano. ¿En La López? ¿Y para dónde va? A llevar la ayuda humanitaria a las personas que están necesitadas allá. ¿En qué sector exactamente? Esta gente tiene días sin comer. Colonia La Libertad somos nosotros, somos de la Iglesia de Dios, Colonia La Libertad. Y venimos a dar un granito de nuestra ayuda pues, a nuestra población, sabiendo que están pasando momentos difíciles. En este momento donde debemos de apoyar a la humanidad, pues, uno con otros, y demostrar el amor y cariño para nuestro prójimo. Así es. Le llevan alimentos, esta gente está desesperada. Alimentos, ropa, pampers, víveres y muchas cosas, y otra cosa más, comida. La solidaridad pues de los hondureños siempre con la gente más necesitada. Vemos personas de la tercera edad, jóvenes, que no han podido llegar pues hasta sus hogares. Y por supuesto la colaboración de las Fuerzas Armadas, que no ha parado desde que inició la emergencia. Para Diario La Prensa les informó Ana Reyes.